que tú no tienes mamá. ¿Cómo te atreves a insultarla así? Mi madre es una mujer muy hermosa. La última vez que supimos de Goku y sus amigos hubo un time skip dentro del time skip. Supongo. No sé si por puro capricho de escritura o para ajustar tiempos con... Yo qué sé. Los Saiyajin llegan a la Tierra un poco antes de lo previsto. Vegeta, o Vegeta, o como le quieran decir, y su fiel guardaespaldas Nappa, apenas llegar a la Tierra destruyen una ciudad entera con simplemente un movimiento de su dedo. Teniendo en cuenta que en el manga no se contó con los rellenos del planeta ese de los grillitos donde estos dos hacían cosas de gente mala, esta escena sirve perfectamente para plantear intenciones y manera de actuar de los Saiyajin. O sea, es una presentación adecuada, además de servir para aparentar que el del músculo es únicamente Nappa. Los guerreros que se encontraban desperdigados entrenando acuden al lugar donde el ki de los Saiyajin se encuentra. Hay que tomar en cuenta que estamos ante los últimos momentos de verdadera importancia de alguno de ellos. Mientras tanto, Goku, quien ya fue revivido con ayuda de Shenlong, debe volver por el camino de la serpiente, pues al parecer solo revivió, o sea, ahí se quedó donde estaba, pero pues, se le quitó su aerolínea. Esa de angelito. Bueno, por lo que tengo entendido, el planeta de Kaiosama no se encuentra en el otro mundo. Simplemente la entrada al otro mundo se encuentra en alguna parte de la galaxia donde casualmente está el inicio del camino de la serpiente que lleva hasta el planeta de Kaiosama, que pues como saben está ahí flotando en el espacio. Porque pues es un planeta, es lo que hacen. De tal suerte que toca volver por el camino de la serpiente hasta el lugar de Enmadayosama, donde Kamisama lo está esperando para teletransportarlo de vuelta a la Tierra. La cosa es que la primera vez le tomó medio año, pero fuck logic, ahora se puede ir volando. O sea, siempre pudo, pero la primera vez era una especie de prueba de no sé. El chiste es que ahora sí se le permite ir volando y lo hace en línea recta, en fin. Bueno, Goku estará haciendo eso por un rato, así que vayamos de vuelta a la Tierra. Piccolo, Gohan, Krillin, Yamcha, Tien y Chaos llegan al lugar plantándole cara a Vegeta y Nappa. La dinámica de ambos grupos es clara, los héroes están incómodos por la presencia de Piccolo, aunque de cierto modo les reconforta saber que por una vez no es un enemigo, pues están con una especie de tregua temporal, mientras que los villanos están en plan, miren qué malos somos, tan malos que ni siquiera nos dignaremos a pelear con ustedes, ahí le van unos bichos verdes, minions, cosas, Saibaman, cada uno tan fuerte como Raditz porque... Porque eso supongo que tiene lógica. Los héroes de la Tierra parecen no darse cuenta que esto no es un torneo y deciden pelear de uno en uno. Aunque como pues, Vegeta es buena onda, supongo, dice, pues órale chavos, hagan lo que quieran y pues se ponen a pelear ahí primero Yamcha y ya saben lo que pasa, ¿no? A mí me parece un poco extraño que los Saibaman sean cada uno tan fuerte como Raditz. O sea, ¿para qué necesitarían a Raditz en el grupo si son capaces de crear más guerreros tan fuertes como él con tan solo plantarlos? O sea, Toriyama y sus cosas. Lo que pasa a continuación es algo que todo el mundo recuerda. Yamcha vence a un Saibaman, pero con su último respiro este se autodestruye matando hacia Yamcha que se queda tirado en el piso como un vil borracho. Bueno, sí, pobrecito. Primer guerrero no extraterrestre removido oficialmente de su lugar como personaje importante. El resto de los Saibaman se lo despachan entre los demás, porque pues, Krillin es bien fregón y mata a varios al mismo tiempo, y luego Piccolo dice, te voy a salvar, pero no te salvaba a ti, lo que pasa es que necesitamos más guerreros para pelear. Y pues ya, Vegeta dice, órale Nappa, ve a pelear porque ya me harté. No sin advertirle antes que quiere vivo a Piccolo, pues piensa que él es el único que tiene conocimiento de las esferas del dragón debido a lo que escuchó por el rastreador de Raditz hace casi un año. Se arma el zafarrancho y Chaos explota junto con Nappa. Es curioso cómo la técnica de autodestrucción fue vista como un acto de cobardía al venir del Cyberman, pero como un acto heroico al venir de Chaos. De todos modos, no consigue nada, solo se muere el pobrecito chaparrito. Segundo guerrero no extraterrestre removido oficialmente de su lugar como personaje importante. Tien, quien ya estaba muy mal herido y con un brazo como a la mitad, porque es lo que hace Nappa, te pega y te tira el brazo en línea. En fin, Ten Shinhan hace un kikojo con una sola mano, que pues como recordaremos de la última vez que lo hizo, es una técnica que le requiere mucho, mucho ki, y pues como ya estaba medio muerto, o bueno, muy mal herido, todo fue en vano, y pues, tercer guerrero no extraterrestre removido oficialmente de su lugar como personaje importante.
La manera en que estos dos mueren, de hecho, sí es bastante triste. Tenían una construcción como personajes, o bueno... El chiste es que en este momento parecía que no podrían revivir jamás. Y mejor que así hubiera sido, porque pues después pasaron a hacer apoyo ahí para hacer tiempo a que regrese Goku y esas cosas. La lucha sigue. Gohan intenta confrontar la situación, pero le es imposible, pues es su primera lucha real, dejando a Piccolo y Krillin virtualmente solos contra la mole bigotona esa. Mientras Krillin se la pasa gritando, ¡regresa pronto, Goku! Es chistoso, en el manga hasta estas viñetas donde grita Krillin son fotocopiadas y vueltas a pegar, incluso se encuentran en la misma parte de la página, hasta abajo. No, es broma, eso de verdad pasa. De todos modos, esto sirve para que Vegeta asuma que ese que tanto están esperando y al cual le gritan que llegue, pues se trata de Kakaroto, quien revivió ya como Piccolo advirtió meses atrás, decidiendo darle 3 horas para esperar a que Kakaroto llegue y así tener una gran lucha a Saiyajin, porque... pues es Saiyajins. Mientras tanto, Goku vuela y vuela y vuela. Pasadas las 3 horas, Goku por fin llega donde el Madai-sama. Kame-sama lo teletransporta a la tierra y le dice, ¡órale, a ganarse la vida, pinche Goku! Karin le da unas semillas de ermitaño, Goku agarra su nube voladora y se va volando. Cosa que le tomará otro rato, porque pues obviamente Mr. Popo no tiene una alfombra voladora que se teletransporta o algo así, ¿verdad? Mientras la lucha con Nappa reinicia, esta vez Vegeta ha sacado un retcon del bolsillo, un elemento clave para el desarrollo de la siguiente saga. Vegeta reconoce a Piccolo como un habitante del planeta Namek, planeta famoso por los poderes mágicos de sus habitantes, reescribiendo así el origen de Piccolo de un demonio a un extraterrestre. Porque al parecer nada venido de la Tierra puede ser realmente importante a estas alturas. De tal manera que autoriza a Nappa a matar a Piccolo si es que se da el caso, pues aún tienen la opción de ir al planeta Namek en busca de algún otro Namekiano mágico. Lo feo de esta retcon es que Kame-sama admite con Mr. Popo que siempre supo que era un extraterrestre. Pero, ¿qué verga? O sea, Kame-sama lo sabía y Piccolo no. Bueno, lo importante aquí es que acabamos de toparnos con una de las razas cuyo nombre más confusiones crea en Latinoamérica. Los Namekianos, o los Nameks, o los Namekians, o Namekus, o Namekusei, o Namekuseijin, o mi favorito por incomprensible, Namekusein. Sí, sé que ustedes sabían que no podía dejar este tipo de cosas pasar. Bien, Namek es el nombre del planeta donde es originario Piccolo. Ese planeta en japonés es nombrado como Namekusei, donde Nameku es una abreviación de Namekuji, babosa, y Sei es, pues, estrella o planeta. De tal manera que Namekusei y planeta Namek son exactamente lo mismo. Ahora, pasemos a sus habitantes, los Namekujin. Obviamente acomodado así para parecerse aún más a la palabra babosa, Namekuji. Como sabemos por mi video anterior, Jin es el gentilicio, por tanto, Namekujin es algo así como la gente de Namek, o la gente babosa. The green ones from Namek, isn't he? Así hace sentido que su nombre sea Namekianos en España y Namekians en inglés. En latino alguien se puso creativo, o se confundió, o yo qué sé, y se les nombró Namekuseijin, o sea, la gente del planeta Namek. Pero sobre la marcha se fue deformando hasta quedarse como Namekusein, supongo que para diferenciarlos de la palabra Saiyajin. Lo curioso es que el planeta también le empezaron a decir así, pero me estoy yendo por las ramas, regresemos a los Saiyajin, ¿no? Nappa se enoja porque razones de bigotones malos e intenta matar a Gohan, pero Piccolo llega al rescate poniendo su cuerpo entre el rayo maligno de Nappa y Gohan, salvándole la vida, pero entregando la suya a cambio. Como les dije hace un par de videos, la idea de Toriyama de un sacrificio heroico es el suicidio a la desesperada. No creo que hubiera sido tan difícil aventarse, agarrar a Gohan y quitarse de medio en una sola maniobra, en lugar de llegar corriendo y poniendo su cuerpo enfrente. Es algo así como cuando Goku agarró a Raditz por la espalda. Sucedió porque tenía que morirse. Gohan, te quiero. Esa frase que dice Piccolo en el español latino, Gohan, te quiero, antes de morir, es invención de Carlos II, su actor de doblaje, y fue improvisado durante la marcha, gustó tanto que se quedó. El diálogo original japonés es un poco más del tipo, oh, miren qué rudo soy, pero cuídate mucho, Gohan, y ya me morí. De hecho, a estas alturas se nota que ya se venía cocinando el final de la historia, o sea, ya había matado a Piccolo, con lo cual mató a Kame-sama, con lo cual pues se elimina las esferas del dragón de la ecuación, y con esto la muerte del resto de los personajes pasa a tener verdadera trascendencia, aunque todos sabemos que igual que en la saga del rey Piccolo se echó para atrás, y no tardó mucho tampoco, en fin. Mejor concentren su atención en esta joyita de diálogo que nos entregó el doblaje
En inglés, bueno, la primera versión. Piccolo's power is fading. Soon we will both be in another dimension. But while Earth's Dragon Balls will be gone, another batch exists on our home planet Namek. Use them to bring us back. A otra dimensión. Afortunadamente esto fue corregido en redoblajes posteriores. Gohan se enoja, pero Nappa es muy muy malo y chingale. Goku llega bien enojadote y su poder es de más de 8000. Vegeta, what does the scouter say about his power level? It's over 9000. Oh, 9000, el que se les acomode mejor. Goku va y le pone a su chinga Nappa 1, 2, 3 por mí y por todos mis compañeros usando el Kaioken. Vegeta se enoja y mata al moribundo Nappa porque miren qué malo soy y mato a mis esbirros. Otra vez, Nappa se hace fantasma. Dark Sanctuary in play, I can summon all manner of supernatural beings to the field. Oh yeah, shit just got real up in this bitch. No, esperen, eso no pasó. Vegeta le dice a Goku, insecto, eres un pleb y te voy a chacalear porque soy bien princeso. Y se ponen en toda su mouse con kamehamehas, monos gigantes, Goku demostrando que no es tan tonto, atando los cabos sueltos y dándose cuenta que quien mató a su abuelo convertido en un chango gigante fue el mismo en su niñez. Ahora entiendo, era esta horrible criatura. Era este monstruo, ahora estoy seguro. Fue el quien mató a mi abuelo, ahora lo sé. Bueno, en España no se da cuenta. Muchos Kaiokens hasta que Goku se queda con todito roto por dentro, Yajirobe haciendo algo útil, cortándole la cola a Vegeta, y la Genkidama, y muchos changos más. Bueno, solo otro, Gohan. Siendo sinceros, sí me parece una buena pelea. Un punto intermedio entre las peleas que solían verse cuando Goku era un niño y las peleas que caracterizarán a la serie a partir de ahora. Al final, Vegeta todo malherido intenta escapar en su navecita en forma de bolita, Krillin lo quiere apuñalar por la espalda. No, no es albur, o sea, sí pasa eso, agarra la espada y... Goku le dice, espérate maestro, déjalo ir, ese culito es mío. Krillin, porque es retrasado mental, decide respetar la egoísta decisión de Goku. Todos son felices, pero luego se acuerdan que se murieron como 5 monigotes, entre los cuales estaban Pico y Kamisama. Y pues a las lágrimas, todos al hospital, porque no hay semillas de ermitaño, porque se acabaron. Porque al parecer Karin no siembra más que un puñadito por vez y... ¡Qué amable eres! Esta saga es satisfactoria. E incluso si decidiste empezar por aquí, o sea, viendo directamente Dragon Ball Z, tal vez la muerte de Tenshin Han y los demás no sea tan triste como para quien ha visto el resto de la serie, pero funciona bastante bien. Se construyó el conflicto, se fue escalando y tal. Aunque bueno, básicamente la cosa es ¡sálvanos, Goku! Porque shonen de peleas. Y bueno, llegó el momento de calificar, pero antes, esta saga comprendió desde el capítulo 1 al 35 del anime y del 195 al 242 del manga. Bien, pasemos a calificar. Para el anime le daré un 8 de 10. Parece que es lo más alto que puede dar Dragon Ball. Esta saga está a la altura de Red Ribbon. Y de hecho, hasta es un poquito más disfrutable. Bueno, depende más de gusto, supongo. Sobre todo porque la fórmula se refrescó solo tantito, así chiquito. Además, en el anime pusieron especial énfasis en desarrollar personajes como Piccolo y Gohan. Por su parte, el manga cae hasta un 6 de 10. Por poco le pega el 5. Es que el manga es mucho menos consistente. En muchos capítulos literalmente no está pasando nada. Si omiten o ignoran varias cosas que ya se habían estipulado o explicado, sin contar que muchas otras ocurren sin que las veamos, solo porque el narrador lo dice, o porque a Toriyama le dio flojera dibujar. No lo juzguen, pobrecito. Oh, 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 hey, antes de que se vayan, déjenme decirles que no soy ningún hater de Dragon Ball, porque ya me imagino a la gente comentando ahí abajo, es que tú lo dices porque no te gusta Dragon Ball. Y lo menciono principalmente porque en los siguientes videos la cosa se pondrá más y más estricta cada vez. ¿Qué se le va a hacer? Me gusta Dragon Ball, pero las cosas son lo que son. También fue él quien destruyó el estadio del torneo de artes marciales. Ven, tenemos cuentas que arreglar.